Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Ya se ha retomado el juego en el campo. Ahí está, para recuperarla. Una lección de juego combinativo. Tienen la oportunidad de contraatacar. Balón arriba. Tiene un disparo claro. La cuelga. Balón en largo. Abre el campo. Esa entrada le ha costado la falta. Y la lanza en largo. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Rubén. La manda arriba. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Ninguno de los dos equipos se muestra muy expeditivo en los primeros compases. Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas. ¡Lo intenta! Defiende a la vez. ¡Vuelve a intentarlo! Bien. Buen robo de balón y contragolpe. ¡La juega en largo! Busca un compañero adelantado. Llega, pero no consigue armar el disparo. Busca una buena jugada. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. Tiene disparo. ¡Gol! Una definición de crack. El partido se reanuda con el 1-0. Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Llega y se la lleva de calle. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Consigue salir. Una entrada dura, limpia. Frank Mérida marcha todo trapo por la izquierda. La controla Adrián. Dispara. No desperdicia la oportunidad. Un remate de pícaro al rechace. Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Ha jugado a la lotería esta semana, seguro, porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto eso? Prepara el disparo.
derecha. Ahí va el pase. Puede intentar el balón. La defensa puede respirar tranquila. Busca una buena jugada. El pase es bueno. La ocasión está ahí. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada la tiene las botas. Busca el disparo. ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Consiguen ponerse por delante en el marcador. Portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! Parece que este partido será un duelo de poder a poder. Una precisión de cirujano. Hasta dos porteros juntos habían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión en un disparo impecable. Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse en el marcador y no supo ponérselo difícil. Balón para Rubén García. Se ven todos los días. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Y ha tirado a puerta. Podría haber entrado. Ha sido por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso la portería que tiene que estar satisfecha. Szymanowski. Intenta colar el balón. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Ya estoy viendo el disparo. ¡Y el rebote! ¡Un golazo en toda regla! ¡Qué buena primera parte! Y nos vamos al descanso. Bueno, menuda locura de primera parte, ¿eh? Ha ocurrido de todo, goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa. La segunda parte comienza en este momento. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. ¡Gran intento! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Han demostrado tener gran aplomo, sobre todo, y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. De nuevo tablas en el marcador. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Busca a alguien que se ofrezca. Solo le queda el portero. Llega la ocasión. Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! Y consiguen ponerse por delante. ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podía haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y llegado ahí, marcó un golazo. Se colocan con una ventaja de un gol.
hace falta. Una jugada de tira y tira. ¡Qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. ¡Salta con potencia! Logra despejarla. Prefiere jugar el balón en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Y consigue recuperarla. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Qué buen control! ¡Qué buen corte! Al ser dentro del área se la jugaba. La entrada ha sido limpia. Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre, ¿eh? Mal jugado en mi opinión, ¿eh? Bacalá. La recibe. Ha cortado el envío. Yo creo que tienen que seguir así. No le queda otra que apretar. Eso es. ¡Menudo disparo! ¡Paradón espectacular! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Hace lo posible por alejar el peligro. Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. Decide mandarla hacia adelante. Pasa al hueco. Parece que sale de esa. Buena salida. De lado a lado, juega hacia la otra banda. Quiere subir el ritmo. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Consigue esa falta. Thank you.
de probar el lanzamiento directo. Si marcan esta oportunidad, abrirán hueco. ¡Disparo a puerta! Balón para arriba. Nacho Vidal. Oyer. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. El marcador vuelve a estar igualado. Bueno, esto les ha devuelto la moral seguro para los minutos finales, ¿eh? Y te digo una cosa, ¿eh? Quizá aprovechen la inercia y vayan a por la victoria al final. ¡Llega la ocasión! No ha conseguido materializar la ocasión. Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego, ¿eh? La presión les ha podido. Mete el pie y se lleva la pelota. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Si van a hacer algo, más vale que le den vidilla. El tiempo puede buscar el disparo. Interviene y la para. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. La ha dirigido de maravilla. Oportunidad de gol. Sí. ¡Oh, cómo la ha metido! Se ha hecho esperar. Puede ser definitivo. Lo ha hecho muy bien en la primera tajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Estuvo muy atento, ¿eh? Y siguió el balón después de rematar. Y además tuvo la suerte de que el rechace le cayera en los pies. Quizás este gol haya sido el definitivo. El árbitro está mirando el reloj. Roque Mesa. Pasan a la alternativa. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El pase es prometedor. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. En vez de quejarse, tendrían que quitarse el sombrero ante el rival. Siempre tuvo más fe que ellos y al final se llevan la victoria. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Hombre, siempre es duro digerir una derrota como esta en casa, ¿eh? Pero yo creo que se han preocupado demasiado de no perder en lugar de ir a por la victoria. Y eso al equipo le ha bloqueado. Yo le he visto bloqueado. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo.
Y tú también, ¿verdad, Julio? Insisto, gracias a ti, Carlos.